La visita se concretó en la sede del Club Deportivo Carlos Conde, el lugar donde practican tres veces por semana los 350 miembros de la comparsa de Cerro Arena, con el único objetivo de revalidar el título. Los candidatos de la UDI conocieron parte de los ritmos con los que sorprenderán en los próximos meses, cuando les toque regresar a las principales calles de la ciudad. El apoyo que necesitan los miembros de la comparsa de Cerro Arena es contar con todos los implementos que le permiten hacer una buena presentación en el marco del carnaval de verano. Nosotros siempre optamos por un premio mayor, pero si usted hace un balance general, no es negocio esto para nosotros. O sea, nosotros gastamos mucho más de lo que ganamos, pero lo hacemos por eso, lo hacemos por una tradición, porque nos gusta, porque la llevamos dentro. Entonces eso es importante de juntarlo, y nos une. Realmente diciembre pasa volando, enero pasa volando y el verano se nos va. La Pepa Hoffman y Joaquín Lavín no quisieron abstraerse de la actividad y el trabajo de los murgueros y se atrevieron a entonar algunos ritmos y mover las caderas con la pegajosa música. Además, donaron algunos implementos para que el sueño del bicampeonato se vuelva realidad. Por su parte, Joaquín Lavín manifestó su interés de apoyar la postura de las comparsas locales de convertirse en patrimonio cultural de la provincia de San Antonio. Las murgas, las comparsas y el carnaval que se celebra en las vacaciones, es una actividad preciosa que dura además casi 2 meses, 1 mes y medio. Entonces, para nosotros era súper importante traer a Joaquín, y les agradecemos que nos hayan abierto las puertas, porque además se siente aquí, se siente como vibran con lo que hacen, la música como que llega al corazón. Y de todas maneras, que dentro también de lo posible, estamos comprometidísimos de apoyarlo. Sí, gracias por esperarnos, porque estábamos aquí con otra cosa y queríamos llegar como sea. Claro, como le digo. Y nos vamos con buscar bien cuál va a ser la fórmula para poder Y para continuar con las actividades de financiamiento, los murgueros ya realizaron el sábado 14 de noviembre una lota a beneficio en la sede del Club Carlos Condel, donde los interesados aportaron con este importante sector de la comunidad.